¿Cómo va a ganar para el papá de ese? Y ahora ya no es feliz, ya no es feliz. Ya no somos felices y ya. Sí, yo soy feliz sabiendo que usted está en un lugar seguro. Yo sé. Tal vez usted, pero yo no. ¿Por qué no es feliz? Pues usted allá todos me la cuidan bien, que no sé qué, el niño va a nacer bien. Después de esos tremendos sustos. Si oiga, después de esos tremendos sustos que hemos pasado, no tiene derecho a relajarse, a que me la consientan. ¿Ah? Bien, pero yo quiero que usted me consiente. Es que yo la consiento. Si usted quiere, pues le puedo dar una vaquita para que allá me le den lechita. Pues hagamos una cosa, usted va a hacer mi lechita y yo voy a hacer mi chocolatito. Pero así, usted ya se acuerda de mí, mi chocolatito. Yo no. Y usted va a hacer mi lechita. Es que, por favor, pues sí, dedíqueme un poquito de su tiempo. Es que yo sí. Sé que usted tiene. Es que claro que tengo tiempo y a veces no me alcanza porque negocio aquí, negocio allá, que ir a platicar con alguien aquí, que una cena aquí, una cena allá, que no hay que ¿saben no qué? Hubiera deseado mejor que fuéramos pobres, todavía no que... Sí, hubiera deseado... Todo ese dinero. ¿Desea que seamos pobres? Que vino todo ese dinero... Ya no somos pues felices, sí. Ya no... Es que usted, ¿por qué no entiende? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué no entiende? Oiga, ¿por qué no entiende de que si no tuviéramos dinero, había hasta peligro de que perdiéramos nuestro hijo? ¿No se acuerda de eso? ¿No se acuerda? Vaya, entonces, es que vamos a ser felices. Y yo soy feliz porque yo sé que usted está bien. ¿Sí? ¿Qué le cuesta entender? Usted hacerse la idea de que yo estoy bien, usted está bien y todos felices, pues. Quiero que usted me dedique no, tiempo. Es que sí, le dedico tiempo. Ahorita ya estuve platicando con usted, me da gusto verla, está hermosa como siempre. No sé, ¿qué más quiere? Pues sí. Es que yo no sé, porque el niño está bien, todo está bien, pues y entonces. Yo siento que. Sí, pero ¿sabe qué? Mejor me voy a ir. Yo lo voy a dejar con sus negocios. Pues sí, pero al ratito te voy a llegar a ver y no se va a despedir ni siquiera con un beso de mí. Que no agradece que yo que todo. No agradece que yo sea para todo. Pero yo le doy todo. Cuídate, mi flaquita. ¿Ya te acordás? Aquí va a estar tu chocolatito. Pues ya no sé si la regué o qué, pero. No sé si. Si hice mal, le hablé malo. Yo le quería preguntar a ver si no había visto ahí unos muchachos, unos amigos. Ellos me prometieron pues que me iban a ayudar a recuperar la hacienda y hasta les ofrecí yo pues allí que les iba a dar un... porque tengo mi ganadito. ¿Cuál pues salchicha? Sí, un chamaquito alto, colocho y uno chaparrito así. ¿Cuál pues salchicha? No, Darwin se llama, el chiquito. Y el grande se llama René. Ellos dos. Nombre, José. Sí, es largo. Uno que andan todos locos. Sí, ahí que andan, que se a veces van abanándose y todo. Sí, ya los ha visto. Sí, ya los. Ah, ya los conoce, sí, es que ellos me prometieron que me iban a ayudar, y hasta la vez pues yo no los he podido ver. Pero tiene pista que sea de la hacienda. Que sí es pobo. No, hombre, pero calma. Yo no le voy a decir todo. No me digas. Sí es pobo, Carlos. Solo fue un error que yo cometí, no. Es cierto. Ay, porque... ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué firmó? ¿Qué tenía? Es que yo firmé, porque
Pues sí, como les comenté hace un rato de que... ¿Por cómo? Yo poco pues él y esto, todo eso, él me vino a acusar. ¡Mierda! Sí, si voy a aprender, y que dije que no, pues y ahorita no. Puedo seguir, puedo aprender, pues, y eso que yo así, bueno, ya tenga mis años, no quiere decir que yo no puedo tener oportunidad de aprender más. Se llega a ser tan niño en la escuela, no viejo. ¿Cómo así? No, y que ellos no ven la edad, y pues yo no estudiar así, así. Sí, allí es para niños, no para veteranos. No, pues hay clases de nocturna, hombre. ¿De nocturna? Sí, en las nocturnas, ahí puede lograr uno aprender. Sí, pero igual Pero si el pobre don Carlos firmar, toca sea pensar, y no dice que le agarra señal el Motorola que tiene, pues. Sí, pero igual, pues sí, yo acepto que cometí un error. Y entonces, por eso yo ya no sé. Ya casi que me quedé sin nada, pues. Hay gente que todavía me dicen, Don Calito. Pero no se dan cuenta. Si loco, no le dijera Don. No se dan cuenta que yo ya no tengo nada. Estoy ahorita casi en la calle. ¿Y por qué no tiene nada? Pues bobo. Ah, pero tampoco, no me ensucia así, hombre, esas palabras como que me suena muy sí, así. Sí, esas palabras le quedan, muy fuerte. Le quedan hasta muy poquito para usted. No. Viejito, remalo. Él es el mayor. Nadie van a decir, nadie mandaba, ¿verdad? Que ya no creían nada. Si usted fuera a trabajar, gracias, con Pisto, no nuevamente por regresarlo. Ey, a Pisto nosotros nos ha costado. Viejito, gracias también a usted, oiga. Pero ¿y por qué no ha comido? Él andaba en la bolsa trasera, mira. Ellos andaban y me estaban echando. Ya aquí no hay culpable, hombre. Ya que tenemos la plata, tenemos la plata. Y si quieren ustedes derrumbarse, pues derrumbense. ¿Qué, viejito? No, nosotros ya no les vamos a impedir no nada. Mira, viejito. Mira, Lipa, ven. Mira, qué cosa de ellos, compadre. Ya nosotros ya tenemos tres cañones. Nosotros ya no vamos a estar peleando. ¿Por qué? No me la hace, mendigo viejo. Vaya, ni pulso tiene la boca. Mire. Ah. ¿Y vos por qué te contentes de nosotros? Viejito. Usted ya estuvo, ya, viejito. Sí, pues sí, hombre, por favor, retire. Sí, hombre, no, nosotros vamos a la venta. No, ahí tienen el viejo, va que me lo tienen, no, que no, que no, que no, que no, que ¿Esto andaba? Sí, en la bolsa andaba. Los otros. Semejante remetiroso. Sí, él lo andaba, semejante retuerto. Porque él se lo quitó. Yo se lo quité. Se lo sacó de la bolsa, compadre. ¿Y yo lo andaba? A él. Es porque yo le un gran. Él lo andaba, compadre. Yo no andaba nada, compadre. Ay, él, sí, yo lo andaba, compadre. Él lo andaba, nosotros en los pintados. Ahí lo están alabando. Ahí lo están alabando. Usted se me calla. Calle. Él lo andaba. No me vayan a romper la camisa. No me vayan a romper. Cállalo, cállalo. ¿Por qué lo vieron usted, pues? No me perdió nada. Ay, remañoso. Entonces puede retirarse, compadre. Y este viejito andaba el pito y nosotros en los pintados. ¿Por qué no le pega a él entonces, pues? Compadre, mire, esto es un elegante recuerdo. Vaya, pues, quiero ver. Ah, qué auto. Chilate mal hecho. Allá en Adón, vete el zapato. Ya estuvo, compadre, aquí tenemos ya la lanita, compadre. Ay, compadre. ¿Cuándo veníamos? ¿Sabes qué? Nosotros nos vamos. Porque con tanto esfuerzo hemos ganado, compadre. Sí, nosotros nos vamos a ir viendo. ¿Me pegó? Vámonos. Véngase. Vámonos. Se me han re desgraciado, váyanse, ya me... Ya, cuenten bien el pisto, sí, ¿no? Cuéntense bien el pisto. Un favor, elegir que si dieran el dinero ahí. Un favor, sí. Y lo echaste a la huelga, lléveme con eso. Pues entonces, ¿ibas a que los salimos o qué? ¿A cómo acabo de ver yo? ¿A cómo acabo de ver, digo? Y sin vergüenza. Espere.
¿qué hago yo solote aquí? Bueno, mi esposa, mi niña se me enojó y... ni nada aquí, ni mujeres, nada, ni comida siquiera tengo. Pero tengo dinero, ¿va? No quería, pues trataste mal a tu señora, así que venga a la iglesia. Siempre es mal portado. Pero pensándolo bien, está bonito el clima aquí. Ya voy a... voy a comprar un carro mejor, no sé. Un avión mejor. Tú los aviones, no, me parecen a los tiburones comen gente. Ahí viene Lindita, ¿verdad? Y si ya la es mía, que era. Hola, señor, buenos Hola, días. Hola, buenos días, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Y él es mi chimpayate. Ah, pues qué es bueno. Mío, nosotros allá le decimos chimpayate. ¿Qué la trae por aquí, pues? Pues yo, fíjese, ahorita voy por el patroncito a trabajar, para el señor Carlos. ¿Don Carlos es su patroncito? Sí, él es mi patroncito, señor. ¿Y usted le trabaja a él de fiado? ¿Cómo hace? No, señor, ahorita usted llevo apenas 15 días, falta de los otros 15 para que me paguen. Ah, pues lamento decirle, doña y querida jovencita, que ya no le va a pagar nada porque... Ya, ¿eso por qué? Porque él está en la muy calle ahorita. Pues, no. ¿Usted se dio cuenta que estos terrenos eran todos de él, va? Sí, por eso vengo yo con confianza aquí, porque el patroncito no me va a decir nada. No, pero ahí han cambiado un poquito las cosas, no sé cómo voy a tomar esto, pero ya hoy el dueño soy yo. Ah, usted me está jugando una broma, como siempre. No, que no, claro que no, yo a usted la respeto y siempre desde que la vi me llamó la atención, pero... sí, yo soy el dueño de... Señor, pero ¿por qué señor Varela no me ha dicho que ya quiere que él trabaje otro 15 más? Eso es lo que quiere, así como es él. Ay, mijo, y nosotros, pues allí, dándole que comer los conejos y todo eso, sí, y pero, si él no los paga. Sí, pero si usted quiere, pues yo con todo gusto, le doy trabajo, no sé, si usted quiere. Ay, señor, pues. O cualquier otra cosita más. La verdad, pues, sí. Voy a ir a hablar con ese señor a ver qué me dice, si me dice la mentira o la verdad. No vaya a hablar nada con él ahorita, hombre. Mejor quédese platicando aquí conmigo. No sé si un chamaquito tiene algo que hacer, porque yo quisiera platicar con usted unas cosas ya más serias. Pues, mijo, si quiere, adelante. Si hace, voy a platicar con él. Ay, se va por la costumbre. Pues, si él es mi patroncito, mire, ahí puede cortar guayabas, coco, lo que quiera, aquí en tu milla. Gracias, señor, gracias. Pero a mí no me ha dicho nada, señor. Me había dicho que ya teníamos un bebé. Ay, no, señor, es solo mío y eso. No, pero puede ser mío. No, señor, yo respeto a los patroncitos. No, hombre, yo nunca me ha gustado eso, meterme con los patroncitos. Conmigo va a tener excepción. Hombre. Ay, señor, hace siempre. Que el día a mí lo encontré y siempre me dice cosas raras. Es que el día no podía ofrecerle mucho más que mi cuerpecito, pero ahora sí le puedo ofrecer. Ay, señor. Si quisiera usted, puedo pasar. Bueno, yo, señor, lo único que yo quiero es que hasta me dé trabajo nuevamente. No, porque si yo tengo mi chimpayate y me dice, señor Varela, no me pago, ¿por qué voy a pagar todo mi gasto? Yo le doy trabajo y todo lo que usted quiera, hombre. Ay, nada, señor. Nada más fuerte sería conmigo. Siempre se me pone nervioso. Buena. Hola, ¿qué tal, amor? ¿Qué tal, haciendo? Pero aquí este, lo conoce. Ese señor era mi novio, pero un día me negó. Ah, ¿con qué este era su novio o no? Era mi novio y un día me negó. No, no lo merece, busque algo mejor, así como yo. Vea, ay, señora. Sí, vea nada más nervioso. Que tú la de pareja hiciéramos usted ¿verdad y yo. ¿Verdad que sí, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con tu nueva novia? Ah, ya tiene puño de novia, creo. Pues sí, si te animás, me gustaba bien. Ay, señora. Que me va a dar trabajo, señor. Me va a dar trabajo. Sí, lo que tú ay, quieras. Cuídate, mi amor. Vuelvo por ti, no, Rorra. Señor, yo no le das caso a él. Ya tienen el dinero. ¿Quién lo tiene? Sí. Agradezco. Lo tenemos, no lo tenemos porque. ¿Y no habrá sido yo? Compadre, venga, vamos a cortar el piso. Compadre, aquí no hace falta dinero, compadre. Ay, compadre, siempre lo siguieron, lo salieron hueveando, compadre. Mire, compadre, cómo es la vida real, injusta, compadre.
Lo salieron hueveando la lanita que nosotros con tanto esfuerzo habíamos logrado. Pero compadre, en que sea, nosotros tenemos para los pasajes, nos podemos ir, pero que tenemos la plata aquí, compadre. ¡Esto es un asalto! ¡Ja! ¡Ay, mira, mis niños, lo que hay! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! ¡Oye, don! Quiero ver ese dinerito de veras. No, no, es que quiero verlo porque fíjense que ahorita traigo una noticia buena. Ustedes ni los conocen, ni quieren saber, pero para primero les puedo decir tres cosas. Estos terrenos son míos y si ustedes andan aquí es porque son un par de saber qué, sinvergüenza. No piden permiso ni para entrar. Segundo, a mí hace poco se me acaba de perder un dinero. Más o menos. Y a nosotros también, compadre, no, se nos ha perdido un dinero. No, óigame, segundo, se acaba de perder un dinero que estoy seguro que es ese. Y tercero, acabo de llamar al tercer batallón de la quinta brigada y viene tras los ladrones. ¿Quieren ir a parar a la cárcel o simplemente me dan ese dinerito? Quiero ver si es ese, quiero ver si es ese. No, va. Ya escucho que viene el dinero, démelo ligero, si no ustedes irán a parar a la cárcel, se van. Oiga, de aquí, compadre, se van de aquí, de este lugar. Vayan a esconderse, no sé, a donde quieren, a donde quiera que estén. Sí, creo que es este. Así que vayan a esconderse, vayan a meterse donde ustedes quieran. Pero ahorita viene el quinto batallón de la quinta. Yo quiero ir a la cárcel. ¡A mí! ¡No quiero ir a la cárcel, compadre!